Seguimos por nuestra mañana ahora con nuestras noticias. Más de 1.000 menores están bajo protección de la Junta en nuestra provincia. La mayoría se encuentra en el modelo de acogimiento y bajo la guarda de algún familiar de su entorno que se ocupa de cubrir sus principales necesidades. Durante el año pasado, el año 2014, un total de 69 familias ajenas acogieron a 230 menores en situación de desamparo. Y Cádiz se encuentra entre las primeras de España en cuanto a rupturas matrimoniales. En 2014 se produjeron en nuestra provincia 2.657 fracasos sentimentales, de los que la mayoría acabaron en divorcio y en menor medida en separaciones y nulidades. Cádiz ocupa el puesto número 10 en cuanto a fracasos sentimentales. Y la Audiencia Provincial de Cádiz acoge hoy el juicio contra tres acusados de secuestrar a un hombre para obligar a su hijo a saldar una deuda de 2.000 euros que había contraído con uno de ellos. La Fiscalía solicita 7 años de prisión para cada uno por el secuestro y un año y medio más de cárcel para uno de los procesados por un presunto delito de tenencia ilícita de arma, según el escrito de calificación fiscal al que ha tenido acceso este periódico. Los hechos tuvieron lugar en octubre del 2009, hace 6 años, cuando uno de los acusados, en ejecución de un plan previsto con los otros dos, se puso en contacto con la víctima para que fuera a ver un caballo a su finca, aquí en la provincia de Cádiz, Alcalá de los Gazules. Cuando acudió a la finca, le estaban esperando los tres acusados, quienes le avisaron de que no se podía marchar mientras su hijo no saldase una deuda de 2.000 euros que había contraído con uno de ellos. Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y hachís. Hay 15 detenidos y dos imputados que ya están en prisión acusados del asesinato de un hombre en Los Cuartillos. La denominada Operación Zorrito, desarrollada de manera conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha permitido la desarticulación de una presunta organización criminal dedicada al transporte y posterior distribución de cocaína y polen de hachís. Well, old Daniel saw the stone that flew you down the mountain. Old Daniel saw the stone that come rolling through Babylon. Daniel saw the stone. Y la Diputación de Cádiz celebra desde hoy hasta el próximo 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad, que este año lleva el lema Elige, cambia, combina tu movilidad. Además de actividades divulgativas sobre las alternativas al vehículo privado, se van a instalar aparcamientos para bicicleta en 10 municipios. Los Barrios y Rota van a protagonizar dos jornadas con la presencia de la vicepresidenta segunda y responsable del área de desarrollo sostenible, Maribel Peinado. Los municipios en los que van a instalarse aparcamientos para bicicletas son los de Alcalá del Valle, Barbate, Los Barrios, Bornos, Conil, Puerto Real, Rota, San Roque, Tarifa y Vejer. Por otra parte, este próximo viernes, día 18, se va a desarrollar en Los Barrios una jornada destinada a sensibilizar sobre la movilidad a los empleados públicos municipales, a los que se informará sobre las posibles alternativas al uso del vehículo privado para su desplazamiento a los centros de trabajo. El 22 de septiembre también se va a celebrar el Día Sin Coche, la ciudad sin mi coche, refleja el eslogan de esta iniciativa europea. La Diputación ha organizado en esa fecha un día completo de actividades en Rota en colaboración con su ayuntamiento, que ha desarrollado una experiencia piloto de calles peatonales, y en esta jornada se prevé instalar un punto de información y se va a promocionar el uso del transporte público municipal en ese día. Gibraltar abre un perímetro de seguridad en la base naval para mover materiales peligrosos. Verdemar, ecologista en acción, ha alertado sobre el nuevo establecimiento de un perímetro de seguridad en la zona de la base naval de Gibraltar para el movimiento de materiales peligrosos, sobre los que exige información al gobierno gibraltareño y también a las autoridades españolas, habida cuenta de los riesgos que estas operaciones entrañan para toda la población. Las autoridades gibraltareña emitieron un aviso local a marineros, agentes y fletadores relativo al movimiento por parte del Ministerio de Defensa de materiales peligrosos en el muelle sur de la base naval de la colonia.
Y el Ayuntamiento de Cádiz busca evitar el caos circulatorio que va a traer el nuevo puente. Ha encargado a los técnicos municipales de tráfico que encuentren una solución de emergencia para paliar el embudo que se va a producir en la rotonda de la avenida de Astilleros. La Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Cádiz ha encargado a sus técnicos que confeccionen un plan para intentar que la inauguración del segundo puente no provoque un auténtico caos circulatorio en nuestra ciudad. La fecha de apertura del tercer acceso que maneja el consistorio es principio del próximo mes de octubre, ya a la vuelta de la esquina, aunque fuentes de la obra han manifestado que todavía se sigue trabajando en el viaducto y que el Ministerio de Fomento aún no ha fijado una fecha definitiva. El principal escollo que prevé el Ayuntamiento se sitúa en el inicio de la avenida de Astilleros. Hay que tener en cuenta que el puente cuenta con 6 carriles, 2 de ellos dedicados exclusivamente al transporte público, y situados a su izquierda, viendo la estructura desde la orilla gaditana. Las previsiones iniciales que manejan los técnicos municipales hablan de que entrarán 20.000 vehículos por este nuevo acceso, que avanzarán en su gran mayoría por la avenida de las Cortes en primera instancia y luego por la avenida de Astilleros. Sin embargo, la ciudad aún no está preparada para absorber tal flujo de vehículos en esta zona. De hecho, el propio concejal de tráfico, David Navarro, lo reconoció el pasado lunes. Ahora se busca una solución de emergencia que palíe en la medida de lo posible el embudo que se va a originar en la rotonda Jesús Gargallo junto al parque de bomberos. Allí los 2 carriles se convierten en 1. El convenio de Plaza de Sevilla, firmado en el año 2008, obligaba al Ministerio de Fomento y a ADIF a aportar el dinero necesario para urbanizar toda esta zona, incluyendo los terrenos anexos a la nueva estación de autobuses, que estará terminada antes de final de año, pero no se podrá utilizar precisamente por no estar finalizada la urbanización exterior. Fuentes municipales aseguran que el Estado se comprometió a aportar entre 10 y 12 millones de euros para esta operación, que hasta el momento no se ha llevado a cabo. La justificación de una ayuda alimenticia del año 2013, de hace 2 años, eso es lo que le falta a una gaditana, a Eugenia María Cano, para que el ayuntamiento le conceda otra ayuda, en este caso para pagar el alquiler. Esa señora asegura que presentó todas las facturas de los gastos, pero en los servicios sociales no consta. Los ingresos de Eugenia María, que vive con su hijo de 3 años, son solo de 213 euros al mes, la mitad de la ayuda familiar, por lo que no puede hacer frente a los 350 euros de alquiler más 34 de IBE que tiene que pagar. Y ya debe 3 meses. A principios de julio le llegó una carta, decía que si no pagaba en 3 días iba a los juzgados, afirmaba esta vecina de Cádiz, que está esperando que en cualquier momento le llegue la carta con el lanzamiento del desahucio. Vive en Benjumeda 35, la misma finca donde el alcalde y varios concejales intentaron parar sin éxito un desahucio en el pasado mes de junio. El pasado lunes, Eugenia María mantuvo una reunión con la concejala de vivienda, Eva Tubío, y le expuso su situación. La concejala le dijo que van a intentar pagar los 3 meses de alquiler que lleva de retraso y poder así pedir la ayuda para el alquiler en asuntos sociales. Señalaba la joven, haciendo referencia al pago del 90% de alquiler durante 6 meses. El Consejo de Cooperación se integrará en el Grupo de Trabajo para la Acogida de Refugiados, compuesto por distintos colectivos y representantes municipales, que se reunió por primera vez el pasado viernes 11 de septiembre. Esta es una decisión tomada tras la reunión del Consejo de Cooperación, en la que también se ha constituido una comisión paritaria para el estudio y actualización de los estatutos. La comisión estará conformada por representantes de distintas organizaciones y técnicos municipales. Los miembros del Consejo han planteado revisar los términos legales de la convocatoria de ayudas a la cooperación de 2016, a tiempo que han decidido que en la próxima convocatoria se utilice
un lenguaje inclusivo. A la sesión del Consejo de Cooperación celebrada ayer acudieron representantes de Madre Coraje, Las Conchas Verapaz, Manos Unidas Pro Derechos Humanos, Tareas Solidarias Caravana por la Paz, Museque, Asociación Cardim, la coordinadora de ONG de la provincia de Cádiz, Cruz Roja y Fundación Esperanza. Decir que por parte del equipo de gobierno acudió la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, y por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, la concejala Fátima Rodríguez, José Pacheco, en representación del Grupo Socialista, y por parte de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Durao. Y cabe destacar que el Consejo de Cooperación ha acordado emitir un comunicado sobre su posicionamiento respecto a la situación insostenible y dramática que está atravesando los cientos de miles de refugiados que se ven obligados a abandonar sus hogares. Seguimos adelante por nuestra mañana. Hoy es miércoles y como cada miércoles nos vamos a la Universidad de Cádiz para saber esa agenda cultural que tenemos desde hoy hasta la próxima semana. Susana Gil de Reboleño, muy buenos días. Muy buenos días, Manoli. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y vosotros por la universidad qué tal? ¿Cómo va todo estos primeros días, primeras semanas del curso? Pues muy bien, planificando toda la agenda cultural para este nuevo curso 2015-2016, para este otoño, trabajando mucho para ofrecer, como siempre, una agenda bien completa de actividades. Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar por una semana que tenemos de cursos de otoño y nunca mejor día porque está el día que parece un auténtico otoño. Está el día otoñal. A mí me encanta. Otoñal. Me encanta. Bueno, sí, a mí no me gusta el otoño ni el invierno, pero bueno, hay que tenemos que tener de todo, ¿no? Claro, hay mucho bueno. Pato, como dice. Claro que sí. Empieza en la UCA de Jerez, sí. En el campus de Jerez. Pues cuéntanos. Exactamente. Pues se trata de la 20 edición de los cursos de otoño de la UCA en Jerez y, bueno, en el que ofrecemos una serie de 5 seminarios con temáticas muy variadas que os voy a contar ahora y muy interesantes y a los que todavía los oyentes y espectadores están a tiempo de matricularse. Ah, pues estupendo. Ok, entonces mira, empiezo a contarte, los cursos arrancan hoy con el primer seminario, que es un seminario que se llama Aspectos Jurídicos Básicos de Propiedad Intelectual. Y este seminario lo que pretende, su objetivo es facilitar al alumnado interesado en el sector de las industrias culturales, pues los conceptos jurídicos básicos que rodean el tema de la propiedad intelectual. Pues cuestiones legales relacionadas, contenidos, protección o gestión de derechos. Sobre todo en el sector audiovisual, la forma de explotación de los productos en el sector audiovisual. Así que cualquier, incluso persona que sea artista, que sea músico, que sea que quiera empezar a registrar sus obras y no sepa cómo hacerlo, no sepa por dónde tirar, pues es un curso bastante interesante. ¿Cuánto cuesta inscribirse? Pues, Manoli, todos estos cursos tienen 3 tipos de matrícula, uh-huh. ¿Vale? Hay estipulados 3 tipos de precios. El primero es la matrícula ordinaria, que son 65 euros, que es para el público en general. Luego hay una matrícula reducida, que es para estudiantes que no sean de la Universidad de Cádiz, o desempleados, mayores de 65 años, miembros de familias numerosas y personas con discapacidad, que sería un precio de 40 euros. Y la matrícula súper reducida, que es para la comunidad universitaria de la UCA. Y el precio es de 30 euros. La comunidad universitaria pues engloba trabajadores, profesores y alumnado, lógicamente. Pues estupendo, queda. Vamos a recordar la página web en la que nos podemos inscribir. Como siempre, exactamente. La página web es www.celama.es. Pues ¿vale? www.celama.es. Celama.es. Estupendo. Bueno, esto es los días 16, 17 y 18 de septiembre, pero luego el 21, 22 y 23 tenemos otra cosa, ¿verdad? Otro seminario. Cuéntanos. Comienzan otros 2 seminarios. Pues uno es titulado Mecenazgo y Patrocinio, una perspectiva desde el derecho y la administración pública. Y este curso, pues como su nombre indica, habla, bueno, sobre que su coordinador, Manuel Jesús Rosados Oliva, que es un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, nos explica que hoy en día los recursos públicos son escasos y la promoción
y la tutela de actividades de interés general como cultura o deporte o celebración de grandes acontecimientos no serían posibles sin la colaboración de las instituciones o iniciativas privadas. Entonces, se trata de poner un poco en clave el tema del mecenazgo y el patrocinio, cómo acceder a subvenciones hoy en día. Pretende acercarse al estudio de las instituciones que ofrecen subvenciones, administraciones públicas. Y el curso contará con intervenciones de destacados especialistas en cada una de las materias que centra en su atención y también en el régimen jurídico estatal y autonómico, administración local, dimensión jurídico-tributaria. Es un poco lioso lo que te estoy contando, pero bueno, para aquellas personas, gestores culturales, personas que se dedican a organizar actividades, ya sean turísticas, deportivas, culturales, les interesa también este curso por el tema de buscar dónde buscar, ¿no?, una subvención hoy en día, cómo hacerlo. Pues otro de los seminarios importantísimo y muy interesante, imagino, para esas personas, ¿no? Bueno, 21, 22 y 23. Luego llegamos al 24, 25 y 26 de septiembre. Bueno, antes de llegar a ese, te voy a comentar también otro que hay 21, 22 y 23, que nos lo hemos saltado, que sería el de 3, el seminario El Deporte como dinamizador turístico en la provincia de Cádiz. Es una nueva vía, ¿no?, de dinamización turística. Como todos sabemos, el deporte atrae mucho turismo a la provincia de Cádiz, ya sea pues para practicar en Tarifa, por ejemplo, se da mucho el turismo deportivo, ¿no? El sector turístico pues constituye uno de los pilares fundamentales de la economía de la provincia de Cádiz, como todos sabemos. Entonces, en este curso se quieren destacar la multitud de recursos turísticos con los que cuenta el destino de Cádiz: playas, cultura, monumentos, museos, bodegas, deportes, y en especial se va a centrar en el deporte como dinamizador turístico, pues bueno, para todos los estudiantes de turismo, personas que trabajen en este sector, también les resultará muy interesante este seminario. Y ya, si quieres, sí, pasamos al siguiente, que sí que es el 24, 25 y 26 de septiembre, que es el curso Paisajes Olvidados, Paisajes Recuperados, una lectura histórica de los humedales en Andalucía. Este curso es muy bonito, muy interesante, está coordinado por el profesor Lázaro Lagostena Barrios, que es un profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Cádiz, y el profesor José Luis Cañizar Palacios, también profesor de Historia Antigua. Bueno, interesantísima también, ¿eh? Paisajes olvidados, paisajes recuperados, una lectura histórica de los humedales en Andalucía. Interesantísimo, muy atrayente. Un curso que pone en valor toda la geografía que nos rodea y la relaciona con la historia que ha supuesto para la historia el ecosistema que nos rodea, ¿no? Es bastante interesante, la verdad, la temática. Y ya por último, el último curso, el 28, 29 y 30 de septiembre, que es el patrimonio vitivinícola del Marco de Jerez. Este curso es muy bonito porque además va a incluir visita a bodegas, va a incluir cata de vinos, cata de brandy. Así que a todos los amantes del vino de denominación de origen de Jerez, y estoy segura de que les encantará este seminario, porque dará un repaso a todas las clases de vino, los tipos de vino que se hacen en la comarca de Jerez, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, esos vinos tan ricos que tenemos por aquí. Pues bueno, muy atrayente todo este seminario. Y bueno, 28, 29 y 30 de septiembre, totalmente distinto a todo lo que hemos hablado, ¿no? El patrimonio vitivinícola del Marco de Jerez. Correcto. Este curso está coordinado por Carmelo García Barroso, que es un catedrático de la UCA, y es pues experto en enólogo, además coordinador de un máster en agroalimentación, máster en vitivinicultura en climas cálidos. El tipo es un verdadero crack, así hablando entre nosotros. Y bueno, todos los cursos, sí me gustaría recordar, Manoli, que se van a impartir en Jerez, en el Museo Arqueológico Municipal, excepto el último, el del patrimonio vitivinícola, que se va a impartir en el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Jerez. Y los precios, los que hemos comentado, 65 euros, 40 euros, reducida y super reducida, 30 euros.
Pues estupendo. Y ahora ya pasamos al miércoles 16, que tenemos una importante conferencia, ¿no? Sí, bueno, me gustaría destacar algunas conferencias de las que empiezan hoy mismo en el primer curso, en el primer curso que hemos hablado, en los aspectos jurídicos básicos de propiedad intelectual. Y bueno, la conferencia La gestión de los derechos, eje fundamental de la producción en las industrias culturales, que impartirá May Silva Ortega. Ella es la directora de la Fundación Audiovisual de Andalucía, y tiene un gran currículum, muy destacado, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, graduada en Arte Dramático, bueno, tiene un largo etcétera porque el currículum es interminable. Y bueno, ella se encargará de dar esta ponencia muy interesante dentro del curso de aspectos jurídicos básicos de propiedad intelectual. Esta ponencia será hoy a las 10 de la mañana. Como siempre, Manoli, me gustaría recordar que los cursos, nuestros programas estacionales, cursos de verano, cursos de otoño, de los que estamos hablando ahora, la entrada es gratuita para todo aquel que quiera acercarse. No es necesario estar matriculado. Pero claro, eso sí, el orden de llegada es importante y primero entrarán aquellas personas que se hayan matriculado oficialmente. Hombre, claro, como es lógico, pero ¿no? Bueno, claro, como es lógico. Pero las personas que quieran acercarse libremente a oír alguna de las conferencias de los cursos están invitadas a participar. Estupendo. Que siempre hay sitio, que no se asuste nadie. Siempre hay sitio. Exacto, que no se asuste nadie. Bueno, pues eso es para esta mañana de miércoles. ¿Y qué más? Porque mañana también tenemos otra conferencia bastante importante, ¿no? Sí, mañana tenemos otra conferencia dentro del mismo seminario, el de propiedad intelectual. La conferencia es La gestión colectiva de los derechos. Estará impartida por José Miguel Alfonso Segura. Este hombre es abogado y es responsable jurídico de la SGAE en Andalucía. Y bueno, pues yo creo que aclarará bastantes dudas sobre la gestión de los derechos, del copyright, digamos, de los derechos de autor de las obras audiovisuales. También muy interesante porque siempre estos temas, yo tengo muchos amigos que se dedican, artistas, ¿no?, a la música tal, y no se aclaran mucho, ¿no?, con estas cuestiones. Claro, tenemos que tenerlo claro, ¿verdad?, para que no nos copien, para tantas y tantas cosas. Claro que exactamente. Sí, exactamente. Bueno, pues será mañana a las 12 del mediodía en el Museo Arqueológico Municipal, en la Plaza del Mercado Sin Número de Jerez de la Frontera, y por este abogado, por José Miguel Alfonso Segura. Pues, queridísima Susana, nos despedimos, que sea una semana que se le saque muchísimo provecho, que sirva para el conocimiento, para el saber, que como siempre decimos, el saber no ocupa lugar. Eso esperamos. Labor. Pues Susana Gil de Reboleño, técnico de cultura de la Universidad de Cádiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un miércoles muchísimas más. Muchísimas gracias, Manoli. Buena mañana. Hasta ahora. Igualmente. Hasta luego.